Agradecemos la colaboración prestada por los oficiales y demás miembros de la base de destructores y de la Academia Naval de Entrenamiento de San Diego, California. Los destructores, latas, como los llaman con cariño sus tripulaciones, son los entrometidos de la flota, siempre buscando problemas y generalmente encontrándolos. Barcos pequeños, orgullosos de llevar el nombre de grandes héroes de la Armada y que mantienen viva la tradición guerrera de nuestra Marina. John Paul Jones hundido en el Pacífico. Veterano destructor torpedeado por salvar a un portaaviones. Fin del John Paul Jones tras 25 años de heroicos servicios. La Marina anuncia un proyecto para construir un nuevo destructor que mantenga la tradición de su nombre. Como sabéis, esta es la quilla del John Paul Jones II. Ya habréis leído que al primero lo hundieron por salvar a un portaaviones. Los japos lo airearon mucho porque se llamaba John Paul Jones. Y también los nazis recordaban lo que les hizo en la Primera Guerra Mundial. No quiero daros un discurso, pero escuchad. Este va a ser otro John Paul Jones. Tiene que hacer honor a su nombre, así que hacedlo bien, hacedlo lo mejor que sepáis. Esta niña va a cantar y va a ser muy dulce. Bolly, Kansas. ¿Qué hacéis aquí vosotros dos? Me hace ilusión construir el John Paul Jones. ¿Hay algo de malo en ello? Bueno, ¿a qué estamos esperando? ¡Venga, vamos a construirlo! ¡Marty! ¡Marty! No ajustan bien si están fríos. Dale un respiro. ¿Qué te pasa, Bolly? No me pasa nada, pero no puedes meter un remache en frío. ¿Quién lo ha dicho? Sí que puedes, pero no vas a hacerlo. Tenemos que hacer un buen barco, pero dulce. Habrá hombre luchando en esta cubierta. Tiene que ser dulce, tiene que ser dulce. No dice otra cosa, sí. Tiene que ser dulce. Ese está defectuoso. Será mejor que lo saques. Anda, sí. Sácalo. Pásame el cintel para cortarlo. ¿Por qué tanto lío con este trasto? ¿A qué llamas trasto? Oye, granjero, no lo llames trasto. Cuando lleves trabajando un rato, verás que los barcos son como mujeres. Tenle más respeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene las curvas perfectas, va todo pintado y grita fuerte cuando discute. ¿Cómo hace un tío para que un montón de chatarra le suba la temperatura? Sí, ahora es un montón de chatarra. Hierro, remaches, pintura. Pero pronto se deslizará sobre el agua. Tendrá nombre. La tripulación se moverá por las cubiertas, como sangre por sus venas. Palpitará. Respirará, estará vivo, Kansas. Cabezota, caprichoso, siempre impredecible. Como una mujer. Como una mujer. ¿Quieres dejar de dar martillazos? Kansas, ¿quieres decirle que cierre el pico? Bolly, tenemos trabajo que hacer. Sí, pero tiene que tener más cuidado con... Kansas, ¿pero qué te he hecho yo para que me trates así? Tiene que ser bautizado con todos los honores. Por el bien de todos, espero que se porte como una buena chica. Va a ser una gran dama. Míralo. Tiene personalidad. Estilo. Kansas, ¿no te gustaría navegar en él? Vale, nunca te lo he enseñado. ¿Qué? Mira, ¿ves mis manos? Va cada una por su lado. Lo mismo pasa conmigo y el mar. ¿Qué demonios habrá metido mi hija? Hola, jefe. ¡Bolly! Tienes buen aspecto. Tú tampoco lo tienes mala. Caramba, 2 galones y medio. Sí, eso está bien.
El viejo John Paul Jones no se parecía mucho a este. No, pero este es más grande y más veloz. ¿Mejor? Eso aún no se sabe, capitán. Kansas Verde. Es el capitán de corbeta Clark. Mi amigo Kansas Justin. Encantado. Paul y yo navegamos juntos en el viejo Jones. Oh. Por eso te hacía ilusión construir este trasto. Este barco. ¿Lo has construido tú? Sí, y además nos echaba la bronca a todos para que saliera perfecto. No has cambiado. A mí también me echaba broncas. Cuando era mi jefe decía que yo podía llegar a oficial, me obligaba a trabajar duro e intentar ser el mejor y aquí estoy. Dime, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? He venido a hacerme cargo de mi primer barco. Espero que sea bueno. Tiene que serlo. Lo has construido tú. ¿Yo? Sí. Perfecto. Así es, Paul. ¿Pero qué me dices? Fíjate quién va a estar al mando de mi barco. ¡Qué gran noticia! ¡Es maravilloso! Sí. Hola, papá. Mary, ¿dónde te habías metido? Ya están a punto de botar el barco. Lo sé, pero... Mary, ha venido el capitán Clark. ¿Te acuerdas de él? Capitán. ¿Cómo estás, Mary? La última vez que le vi. No es momento para charlas. Tienes que bautizar el barco. Date prisa. Pero antes ponte tu condecoración. Eso no es importante. ¿Desde cuándo no es importante la Cruz de la Marina? Vamos, date prisa. Sube ya. Sube. Siempre está metiendo prisa la gente. Yo también tengo que subir. Si vuelves al servicio activo, quizá podamos volver a navegar juntos. Sí, no sería mala idea. Procura hacerte con una buena tripulación. Ya sabes cómo es esto, Bolly. El 80% serán novatos. Novatos. No me gusta. Kansas, ¿te gustaría embarcar conmigo? Vamos, si hay que votarlo, votémoslo. En honor al recuerdo del padre de nuestra armada, queremos bautizar a este destructor con el nombre de John Paul Jones. ¡A sus puestos! ¿Qué tal? Recuerdo habértelo oído más fuerte. Sí, estoy oxidado. Tendré que ensancharte un poco la chaqueta. ¿Tú crees? Una semana en el mar y me quedará como un guante. ¡A formar! ¡En fila de a uno! ¡A formar! Eso ha tenido un poco más de gancho. Sí, ya voy cogiendo carrerilla. Voy a por mi silbato de contramaestre para practicar. ¿Eres feliz? Hola, Mary, es de Washington. Buenas noticias, espero. Yo también, John. Su solicitud para embarcar en el John Paul Jones no ha sido admitida. Prestará servicio como instructor de reclutas. Deberá presentarse inmediatamente en la unidad de instrucción naval de San Diego, California. ¡Formar! ¡Primer pelotón al Alcázar! ¿Ahora mejor? Antes no lo hacías así. Creo que te falta algo. Solo práctica. ¿Cuánto está tardando hoy en venir el cartero? Oh, siempre el papeleo de Washington. Si no llegan pronto mis órdenes, el John zarpará sin mí. ¿Y si lo hace? ¿Y si lo hace? ¿Qué tonterías dices? Bueno...
Quizá hayan decidido darte otro destino. He solicitado al Jones y ahí voy a ir. O quizá quieran darte un trabajo como el de Swanson. Swanson, ese marino de agua dulce. Ese es su sitio, el centro de reclutas de San Diego, pero no el mío. ¿Cuándo demonios va a venir hoy el cartero? Ministerio de Marina. ¿Qué querías, jugar conmigo? Mis órdenes, ¿eh? No pueden hacerme esto. No pienso ir a San Diego. Voy a ir al Jones. No quiero ir a entrenar reclutas a San Diego. No voy a ir a un centro de instrucción de reclutas. Desde luego que no. ¡Desembarque! ¡A formar en fila de a dos delante del autobús! ¡Venga, no os durmáis! ¡Deprisa! ¡No olvidéis el equipaje! ¡Vamos, vamos, moveos! No hay música. Esto no es Shangri-La. ¡Eh, Molly! ¿Cómo estás? ¿Qué haces tú en la marina? Alguien tenía que cuidarte. Sí, pero no decías. Tengo contactos en Washington. Tranquilo, vamos a quedarnos en tierra firme. Nada de agua. Vete a formar. A formar. ¿No te alegras de verme? Quiero charlar contigo. Para eso tendrás que pedir permiso. Vamos a formar. A formar. ¡De frente! ¡Ah! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! Gracias, enano. Dame unos con mucho tacón y sin puntera, almirante. ¿Cómo los quieres, listillo? ¿Grandes o pequeños? Justo en medio. Estamos para servirte. Otro. ¿Te gustan las chicas? Claro que me gustan las chicas. ¿A usted no? Siéntate. Quizá alguna de estas preguntas te resulte extraña, pero nos ayudarán a saber cuál es tu sitio en la marina. Sí, señor. Si vieras que se acerca un barco de guerra enemigo, ¿qué es lo que harías? Torpedearlo y hundirlo. ¿Y de dónde sacarías el torpedo? Del mismo sitio que usted el barco. Llena bien la caldera, soldado. Lo harás mejor con esto. Un día duro, ¿verdad? Habéis andado tanto que ya no sabíais si ibais o veníais. Yo he pasado por eso. Igual que el resto de hombres que visten este uniforme. Pero ellos y vosotros pertenecéis a la mejor marina del mundo. Si mantenéis la fe y seguís sus costumbres y tradiciones, algún día os daréis cuenta de ello. Ahora añoráis vuestros hogares, os sentís solos. Para muchos de vosotros es la primera vez que os separáis de vuestra familia. Sé cómo os sentís. Si queréis berrear, hacedlo, no os dé vergüenza, os sentiréis mejor. Oh,
Cálmate, muchacho. No me dejas dormir. Izquierda, derecha, izquierda. ¡Hop! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A al frente! ¡B al frente! ¡C al frente! ¡D al frente! ¡E al frente! ¡F al frente! ¡G! En mi pueblo trabajaba en una fábrica de lavadoras. Y ahora fíjate. Roy, te dije que hicieras los exámenes. Tom, ya eres marinero. ¿Te mareas con el agua del cubo? A esto llamas agua, me han regalado un océano. Voy a embarcar con el siguiente reemplazo. Me alegro por ti. ¿A qué barco vas? Estás de broma. Voy al Jones como todos. ¿Tú no vienes? ¿Están los destinos en el tablón? Sí. ¿Aparece mi nombre? No, pero a ti te lo comunican de otra forma, ¿no es así? Qué raro. ¿No es cierto? No, no lo es. ¿Estás diciendo que tengo que embarcar en el Jones sin ti? ¿Solo? Tranquilo. Estaremos juntos en el Jones. ¡Mirad! ¡Un flotador! ¿Dónde está el Capitán Clark? En su despacho. Gracias, hijo. ¡Bolly! No pueden convencer a un lobo de mar de que se quede en casa, ¿eh? Hola, Capitán. Tienes buen aspecto. Gracias, señor. Estás mejor que nunca. Siéntate. Gracias. Siéntate. Gracias, señor. ¿Qué te trae por aquí? Presentarme para el servicio, señor. Ah, eso está muy bien, Bolly. Hacen falta hombres como tú. ¿Cuál es tu barco? El John Paul Jones. Ah. El John Paul Jones. Bueno, usted dijo que le gustaría volver a navegar conmigo. Y aquí estoy. Me encantaría hacerlo, Bolly, pero no puede ser. Ya he designado a otro hombre como segundo contramaestre. Eso no es problema. Puede hacer que lo destinen a otro barco, ¿no, señor? No puedo dejar que el Jones zarpe sin mí. Me temo que va a ser así, Bolly. Parece que no me quiere a su lado. No, no es eso. Es que llevas demasiado tiempo en el dique seco. La marina ha cambiado mucho. No puedo correr ese riesgo. ¿Riesgo? ¿Qué riesgo? ¿Dónde cree que he estado estos años sentado en casita sin hacer nada? He estado construyendo barcos. He construido el Jones. Conozco cada soldadura, cada perno como mi propia mano. Sé cómo te sientes, Bolly. ¿Qué tripulación va a llevar, señor? ¿Novatos? Será una buena tripulación. Buena no es suficiente, tiene que ser magnífica. ¿Recuerda a los muchachos del viejo John, señor? Eran duros, arrogantes. Se les distinguía un kilómetro por su forma de andar. Era porque pertenecían a un gran barco. Estaban orgullosos de él. Esa parte de la marina no ha cambiado, señor. No, Bolly, esa parte de la marina no ha cambiado. Entonces, ¿por qué no me deja navegar en él una temporada? Hasta que la gente coja experiencia. Me gustaría, créeme, me gustaría, pero... Bueno, adiós, señor. Buena suerte. Bolly, ¿crees que estás preparado? Claro que lo estoy, señor. ¿Y de no estarlo, puedes guardar el secreto hasta que lo estés? Sí, señor. Dame tu orden de destino. No me habían dado ninguna, señor. Pero ahora que me quiere con usted, tendrán que dármela, ¿no es así? Bolly, sal de aquí antes de que cambie de opinión. A la orden, señor.
momento. ¿Dónde está la tripulación del Jones? Creo que está... ¿Crees? Tienes que estar seguro. Póntelo como se debe. A sus puestos. Alcance 4.000. Alcance 4.000. Suban a 5.000. Alcance a 5.000. Munición. Munición. Abran fuego. Alto el fuego. Descansen. A ver, tú. ¿Qué harías si matan al jefe de pieza en combate? Lárgate, me estás molestando. Te he preguntado qué harías si matan al jefe de pieza en combate. Nada. ¿Cómo que nada? Estoy muerto. Soy el jefe de pieza. ¿Quieres hacer el favor de largarte? ¿Quién eres tú? Soy el segundo contramaestre de Danagio. Eras el segundo contramaestre de Danagio. Pásame el libro de revistas y dame el parte. Soy Boleslaski, el nuevo jefe de pieza. ¿Así? ¿Desde cuándo? Vamos, vamos, dame el libro de revistas. Está bien. Eres el jefe de pieza, da las órdenes, las cumpliremos. Sí, así será. Por lo que he visto, aún nos queda mucho para aprender. Sí, espero que sepas de qué va esto. Más vale que lo sepas tú o ya verás que pronto se te vuelan de la camisa los galones. Preocúpate de los tuyos, ahora estás en un destructor. ¿Ahora? He escurrido tanta agua salada de mis calcetines que te podrías ahogar en ella. Un exmarino que se ha reenganchado. Sí, ¿por qué? Bueno, ahí habrás visto más faros desde un barco que yo postes de teléfono desde un tren. Y llegaste a la marina hace tanto tiempo que tu primer arresto fue por tener sucio el arco y las flechas. ¿Algún chiste más? Sí. No pareces un hombre de mar, pareces un hombre de metal. Plata en el pelo, oro en los dientes, plomo en los pies. Quédate en la playa, que ese es tu sitio. Será mejor que me deshaga de ti antes de que sueñes con ahorcarme. Eso no me preocupa. Si te doy cuerda suficiente, te ahorcarás tú solo. ¿Te gusta el trabajo? Oh, sí. Puedo pasarme horas mirándoles. Tienes una brocha y pelos en la cabeza. ¿Con cuál prefieres pintar? Vamos, no os durmáis. ¡Deprisa! Echad una mano aquí. Me gustaría zarpar antes de que se acabe la guerra. Hogar, dulce hogar, al calor de la leña disfrutar. Cambia de canción, a ver si así pintas más deprisa. A la orden. Ocúpate de que pongan más empeño. Lo hacen lo mejor que saben. No es suficiente. Para que sigamos a este ritmo de locos, voy a necesitar más hombres. No quedan más hombres, lo harás con los que tienes. Y se acabaron los permisos para ti y para ellos hasta que terminéis. Señor, solicito el traslado. ¿Por qué? Como tiene un nuevo segundo contramaestre, ya no me necesita. Eso seré yo quien lo decida. Quiero que siga aquí. A la orden, señor. Cotilleando con el capitán, ¿eh? Lo mejor que podrías hacer es pedir el traslado. Ya lo he hecho. Pero el capitán ha dicho que necesita aquí a alguien como yo, por si las cosas van mal. ¡Molly! Está siendo muy duro. No puedes pedir más a estos hombres, dan todo lo que tienen. A veces se consigue más con una palmada en la espalda. En la parte baja de la espalda. Si lo que quiere es un barco tranquilo, no se lleve a Boleslaski. No estoy de acuerdo. Necesitamos un hombre como Bolly que dé carácter al barco, como en el viejo Jones. Yo apostaría por Danahue. Quiero a los dos. Señor, tendrá que hacer algo si quiere que se lleven bien. No es mala idea. Y me parece que ya sé qué hacer.
que te han subido la paga. Uh-huh. ¿Y en qué te vas a gastar el dinero? Oh, algo en cerveza, algo en chicas y el resto en tontería. Ese es. Puedes dejarlo en mis manos. Ardilla, ¿unas vueltas? Sí. ¿En serio? Pues agárrate. ¿Te gustaría probar? No sé si debo fiarme de ti. Vamos. ¿Qué tal? Oh, tendrías que oír lo que me dicen todos los chicos. Oye, cielo, o cariño, o tesoro, mañana puedo morir. Los marineros vivimos la vida al día. Si embarcas puedes volver una vez, puede que vuelvas dos, pero la tercera... ¿Y yo que arriesgo mi vida por tu seguridad? Ten cuidado con ese rollo, Mary. Tu madre era irlandesa y picó con él. ¿No es un encanto? Pero si es Bolly, no la Bolly. ¿Qué puedo hacer por ti? Marchate. Qué bromista. Me llamo Danahue, Mickey Danahue. ¿Mickey Danahue? Sí, que no se te olvide, Bolly. ¡Hey, Bolly! ¿Eh? La señorita dice que eres un encanto. He oído que te han aumentado la paga. Sí. Hey, ¿por qué no nos sentamos un rato? ¿Sabes? Desde el momento en que te vi, me dije a mí mismo, esa es mi chica. ¿Así de fácil? Así de fácil. ¿No te ha costado mucho decidirte, marinero? No. Navego en un destructor. Ya sé, golpear duro y huir deprisa. Pero contigo va a ser diferente. ¿En serio? En serio. ¿Te acompaño a casa? Oh, lo siento mucho, pero... A todas las chicas, bajo ninguna circunstancia, aceptarán las azafatas una cita con los marineros, el comité. ¿Olvidaste la tarjeta? Gracias, pero sigue estando prohibido. ¿Y qué? Es peligroso, ¿no crees? Si te pillan. Oh. ¿Qué es? ¿Qué es el peligro para mí si puedo morir mañana? Vivo la vida día a día. Cuando me marcho, puede ser para siempre. Puede que vuelva la primera vez y la segunda. Pero la tercera... Por eso, Mary, teniendo en cuenta que dentro de poco estaré combatiendo, arriesgando mi vida por una noble causa, bueno, no creo que sea pedir demasiado. Pedir que tú arriesgues un poquito en nombre de esa causa. Entra. Te prepararé un café. Está bien, tomaré un café. Las chicas no suelen decirte que no, ¿verdad? Todas dicen que no, pero... ¿Pero qué? Pero... ¡Cuánta luz! No quiero que tropieces con los muebles.
¿Quieres el café solo? Ya que estamos aquí, me gustaría decirte que... no me gusta el café. ¿Y unos huevos con bacon? No, gracias, no tengo mucho apetito. En ese caso, prepararé uno para mí. Te echaré una mano. No hace falta, siéntate y descansa. Había demasiada luz en el barco. ¿Un cigarrillo? No. ¿Sabes que nunca había visto un terciopelo tan suave como tu piel? Gracias. Y no sé qué es lo que encuentro en ti, cielo, pero... eres diferente a las otras chicas. Tú tienes personalidad, estilo, eres... ¿No puedes hablar sin usar las manos? ¿Qué hago con ellas? Meterlas en los bolsillos. En la marina no tenemos bolsillos. Ya sé... ya sé que has estado con muchos chicos y que has oído muchas cosas bonitas, pero a mí no se me dan muy bien las palabras. Deja ya de intentarlo. La respuesta es no. ¿Creías acaso que intentaba besarte? ¿Y no era así? Sí. ¿Qué sucede? Tengo algo que decirte. Siempre tienen algo que decirte. Esto es importante. No, siempre es importante. Boleslavski es mi padre. Abandonen el barco. El asunto no es tan grave. En un mundo lleno de Jones, Smiths y Callahans he tenido que elegir a Boleslavski. Fui yo quien eligió. Quería hablar contigo porque... bueno, porque sé lo que pasa entre papá y tú. Por eso me invitaste a entrar. El capitán Clark teme verse obligado a trasladar a papá. Me alegro. Mickey. ¿Puedo llamarte Mickey? Claro, Mary. Mickey, necesito que me ayudes. ¿Cómo? Si el John zarpa sin mi padre, se le romperá el corazón. No tiene ni idea de cómo funciona un barco. No es su sitio. Lo único que sabe es que ayudó a construirlo. Y necesita cuidarlo durante un tiempo. Es un buen hombre, ¿por qué no le das una oportunidad? Yo no he dicho que sea un mal tipo, lo que pasa es que vive en el siglo pasado, eso es todo. Podría aprender mucho de ti. Bueno. Te considera inteligente. ¿Ha dicho él eso? ¿Por qué no intentáis llevaros bien? Oh, va a ser difícil, Mary. He sido segundo contramaestre 30 minutos, hasta que llegó tu padre. Y si hay algo que no me gusta es que me estén mareando. Y si al menos supiera su oficio, podría aguantarlo. Pero cada vez que abre la boca te das cuenta de que no sabe de lo que habla. Por eso quiero que me ayudes. El resto de los hombres no debe darse cuenta de eso. Si llegaras a conocerlo, Mickey, lo apreciarías. La próxima vez que lo veas, ¿por qué no te acercas y le das la mano? Inténtalo, por lo menos. De acuerdo. Le daré una oportunidad. Y la próxima vez que le veas, dile que yo tampoco soy un mal chico. Muy bien, se lo diré. Adiós, Mickey. Y gracias. ¿Gracias por qué? Por seguirme hasta casa. Oh. Me voy desilusionado. ¿Por qué? Oh, nada. Es que... al final no ha habido ni café, ni bacon, ni... nada, de nada. La próxima vez no te hagas tantas ilusiones y no te decepcionarás. Adiós. Adiós. Tiene que haber una forma mejor de decir adiós. Adiós.
Adiós. Adiós. Hola, Bolí. ¿Qué haces aquí? Tienes una hija muy guapa, Bolí. ¿Es que quieres tomarme el pelo? Solo te he dicho que tienes una hija muy guapa. Va contra el reglamento salir con las azafatas. De noche sigo mi propio reglamento. Daré parte de esto. No puedes mandarme al calabozo por lo que he hecho. Irás al calabozo. Si voy a ir al calabozo, al menos que sea por algo. Me ha llamado el capitán. Yo me ocupo de él. ¿No eras tú el que me iba a dar cuerda para que me ahorcara? ¿Dije yo eso? Sí, dijiste muchas cosas, Danahue. ¿Lo recuerdas? Escucha, solo recuerdo una cosa y es que he trabajado duro para ser nombrado segundo contramaestre. Pero si es porque me tienes miedo por lo que quieres que me degraden. Pueden pasar. Parte de faltas, capitán. Descúbrase. Danahue se le ha acusado de haber golpeado a un suboficial. Creo que usted ha presentado la acusación. Retiro la acusación, señor. Es un asunto personal. Entonces, de acuerdo. Pueden retirarse. Cúbrase. A sus órdenes, señor. Salga. El USS John Paul Jones listo para entrar en servicio. Nuevo destructor construido en tiempo récord. Señor, es un gran barco, capitán Clark. Aún recuerdo cuando lo dejé en el tren hacia Annapolis. Estoy orgulloso de usted. Gracias, Bolí. Has hecho un buen trabajo. Lo has construido, lo has botado, lo has puesto en servicio y ahora está en nuestras manos. Gracias de nuevo. De nada, señor. Bolí, hay una cosa más. Ya lo sé, señor. Aquí tiene. No creerá que lo había olvidado. El capitán siempre hizo el primer gallardete cuando un barco entra en servicio. Gracias, Bolí. Enseñaremos a estos chicos a comportarse. Debido a la premura de tiempo, comiencen inmediatamente las pruebas. Zafarrancho de combate. A la orden, señor. Zafarrancho de combate. Zafarrancho de combate. Zafarrancho de combate. Zafarrancho de combate. ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¿Tú? ¿Sí? Ojo al parche y no cargues un pardo sí, de... Sí, sí. ¿Qué? Asegúrate de que el proyectil va hacia adelante. Sí, sí. Un momento, no olvides colocar la espoleta. ¿Qué? En la pasada guerra las colocábamos antes de cargar. Oye, estamos en otra guerra. Las espoletas nos llegan montadas. Y sabes, hace tiempo que tampoco se cargan por la boca. No me repliques, te lo advierto. Espero que lo hagáis bien o habrá un nuevo jefe de pieza. ¿Por qué no te tiras por la borda y nos dejas tranquilos? No le permitas que te hable así. ¿Qué te pasa?
20 segundos. ¿Ha tomado las precauciones debidas en cubierta? ¿Qué precauciones, señor? Primeros auxilios, cubos, arena, mangueras. 10 segundos. Atención, puente. ¿Asustado, chico? Señor. Tranquilo, yo también me asusté la primera vez que oí uno de esos trastos. Vete a tu puesto, no pasa nada. Acaba de pasar el avión, señor. El blanco está a la vista. Preparen baterías antiaéreas. Preparen baterías antiaéreas. Recordad lo que os he dicho. Tranquilidad y meter los cargadores sin forzarlos. Abran fuego. Abran fuego. Abran fuego. Adelántate al blanco. Dispara por delante. Tú, pon la cruz de la Mirene. Habla con el otro artillero. Bully, ¿qué te había dicho? Pico. Está en la playa, no a bordo de un destructor. Está correcto, capitán. A las 8:15, fallo en el timón por recalentamiento del motor eléctrico. Se utiliza el motor de reserva el resto de la prueba. A las 9:36, obstrucción en el conducto de vapor de la caldera por un desprendimiento. 10:20, condensador de vapor salta por sobrecarga. Se detiene motor de vapor y se repara condensador. ¿Es correcto, señor? Sí. No olvide el girocompás, también falla. A la orden. Adelante. Siéntate, Bolly. Gracias, señor. ¿Un cigarrillo? No, gracias. Venga, señor. Coge uno. ¿Qué es lo que sucede, Bolly? ¿A qué se refiere? ¿Por qué no puedes manejar a tus hombres? Puedo manejarlo, señor, pero no saben cómo tratar a mi barco. ¿Mi barco? ¿Mi barco? La tripulación está harta de oírte decir eso. El llevar un hombre famoso no le hace ser un buen barco. ¿Tiene alguna duda sobre algo, señor? Muchas. Bueno, en las primeras pruebas siempre se producen algunos problemas. Pero no como los que tú me estás ocasionando. Recuerda que cuando acepté tenerte a bordo prometiste estar callado hasta saber cómo funcionaba el barco. No tienes ni idea de cómo funciona y no has dedicado ni 5 minutos a averiguarlo. Están hartos de ti, Bolly. Eso es todo. Espera un momento. Escucha, Bolly, quiero que te quedes a bordo, pero he de mantener a la tripulación contenta. Deja de molestarlos y de repetir todo el tiempo, mi barco. Lo digo por tu bien y por el mío. ¿Lo harás? A la orden. He oído que habéis disparado muy bien. No hemos querido desperdiciar nuestro talento en prácticas. Deberían quitaros los cañones y daros sacos de patatas. Seguro que hacíais más blancos a patatazos. Creo que has dicho una gran verdad, amigo. ¿Con qué eso crees?
¿Por qué no vuelves a tu cueva a fabricar vapor? Ahí abajo no se está mejor que aquí. Entonces deja de quejarte de este barco y di a tus compañeros que hagan lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Ha dejado de estar de moda quejarse en la marina? Sí, si quiere llevarte bien conmigo. ¿Y quién quiere llevarse bien contigo? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás soltando vapor? Porque en este barco no funciona nada. Capitán, el motor de vapor se está recalentando. ¿Se ha quemado? Aún no lo sé, lo están examinando. Hagan lo que puedan. Regresaremos a puerto solo con el motor de estribor. A la orden. No. ¿Por qué tiene que fallar todo? Peleé en el astillero para que todo se hiciera bien. Se lo he pasado a estos monos y lo están destrozando. Poco a poco irá mejorando todo. Chicos, la moral de este barco apesta. Sareki, se dice moral. Se diga como se diga, el caso es que apesta. Bolin, ¿cuánto calculas que pesa esta lata? Unas 1.800 toneladas. ¿Por qué? Podríamos hacer una buena donación a la campaña de recogida de chatar. ¿Sabes lo que te habría pasado por una broma como esa en el viejo Jones? ¿Qué? Adelante. Bolly, quiero que solicites el traslado. ¿Es por golpear a Danahim, señor? No quiero discutir las razones contigo. Quiero que solicites el traslado. No puedo hacer eso, señor. Entonces no me dejas otra alternativa. El teniente Morton ha dado parte de ti. No puedo evitar el consejo de guerra. Sí, pero... Eso es todo. A sus órdenes, señor. Ponga en clave este mensaje y radíelo. Tubos principales de lubricación obstruidos. Turbina de motor a babor a punto de romperse. Imposible continuar las pruebas. Regresamos a puerto. Eso es todo. Descúbrase. Fallo del Consejo de Guerra seguido contra el segundo contramaestre Steve Bolesbaski de la Marina de los Estados Unidos. Culpable de incompetencia en el mando encomendado. Sentencia, ser degradado al rango inmediato inferior. Expedido y aprobado, Capitán D.C. Brown de la Marina de los Estados Unidos, oficial al mando. Aprobado por R.M. Watson, jefe del Departamento Naval de Personal. Cúbrase. Danahue. Queda nombrado segundo contramaestre. A la orden. Haberte hecho esto. Ha hecho lo que tenía que hacer. No le guardo rencor. Gracias, Bolly. Adiós. ¿Adiós? Esto no significa que tenga que irme del barco. ¿Y estar a las órdenes de Danahue? Estaré a las órdenes de cualquiera. No quiero abandonar el barco. Eso está en manos de Danahue. ¿Puedo hablar con el señor? Si lo deseas. Gracias, señor. Danahue, no quiero abandonar el Jones. El capitán dice que es decisión tuya. ¿Me quedo? Me lo pones difícil, Bolly. ¿De qué hablas? Bueno, si digo no, soy un granuja. Y si digo sí... Vas a necesitar ayuda. Te vendré bien. De acuerdo. Lo pensaré.
¿Cómo? ¿Cómo voy a decirle que no a un tipo así? No salgas con su hija y será fácil. Dices N.O. No. Está ahí. Gracias, Kansas. ¿Me conoces? Soy tu hija. ¿Cómo sabías que había vuelto? Me lo ha dicho un pajarito. ¿Por qué no has venido a casa? Es que... suponía que volveríamos a embarcar enseguida. Unas pequeñas reparaciones y... Sí, bien. Me gusta. Eso me recuerda a cuando era pequeña. Aprendí a contar hasta tres con tus galones. Uno, dos, tres. No te preocupes por esto, papá. Tú no lo entiendes. Claro que lo entiendo. Continúas en el Jones. Puedes seguir ocupándote de él, aunque no sea segundo contramaestre. No, ya ni siquiera estoy en el Jones. Quieren que me vaya. Me han dicho que pida el traslado. ¿El capitán qué? Lo ha dejado en manos de Danahue. Ahora tengo que esperar a que Danahue se decida. Yo, dependiendo de Danahue. Puedo saber más sobre esa lata en 5 minutos que él en 1 millón de años. Claro, papá. ¿Qué tanta prisa? Tengo una rubia esperándome a un par de manzanas de aquí. No quiero hacerla esperar. Ah, bien. En ese caso iré directa al grano. Quiero hablar contigo sobre mi padre. ¿Otra vez? ¿Algún día vas a darme una sorpresa y querer hablar de nosotros? Bueno, ¿qué pasa esta vez? Haz que se quede en el barco. Eso es pedir demasiado. Sí, creo que sí. ¿Eh? ¿De verdad te haría feliz si digo que sí? Oh, sí. Quiero que seas feliz. Muchas gracias, Mickey. Adiós, chicos. Hasta pronto. Dentro de media hora sabremos de lo que es capaz. Notifique a la sala de máquinas que navegaremos a toda potencia en cuanto salgamos del puerto. A la hora. Chico es un encanto. ¿Qué te pasa ahora? ¿No te funciona el aire acondicionado? Ven aquí, escucha esto. Está que se cae a pedazos y el viejo pide más revoluciones. Más revoluciones, más revoluciones. Siempre pidiendo más revoluciones. No te fastidia. Esto es una cafetera vieja y quiere más revoluciones. ¿Ha ocurrido algo? ¿Qué ha pasado? Súbanla con cuidado. Cuidado. ¿Qué? Vamos, ¿qué vamos, 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 bien? Rápido. ¿Dónde está Cassie? Arriba. ¿Qué ha pasado? Ha reventado una junta de la tubería principal. Pierde aceite y se ha incendiado. ¡Cerrad esa compuerta! ¡Casi está abajo intentando apagar el fuego! ¡Quietos! ¡No hagáis nada! ¡Traedme un cubo de agua! ¡Cierra las válvulas! ¡Cortarán el paso de la... ¡No es la tubería principal! ¡Es la junta del auxiliar con la principal! ¡Con eso no harás nada! ¡Eso no servirá! ¡Dame la camisa!
Vamos, dame el traje y níquelo. Si esperamos más, el pobre casi se abrasará. ¡Echad una mano! ¡Venga, deprisa! ¡Vamos! ¡Agarro! ¡Llama por mí! ¿Hay alguien más? ¡Venga, muérete! ¡Cuidado! ¡Venga, cuidado, rápido! ¡Cansas! ¡Venga! ¿Estás bien, Bully? ¡Vamos, di algo! Llevada por el Lasky a la enfermería. Estoy bien, señor. Sujetadle bien. Con cuidado. Vamos allá. Ponga en clave el mensaje que le voy a dar y envíelo a la comandancia de Marina. Regresamos para reparar nuevas averías. Lo único que hacemos es zarpar y volver, zarpar y volver. Es de lo más monótono. Sí, es por Bully. Ojalá se vaya del barco. El USS John Paul Jones II no se unirá a la flota de los Estados Unidos al no haber superado las pruebas. Hasta próxima orden, el Jones será usado como barco correo y de abastecimiento para la flota del noroeste del Pacífico. ¿Qué significa eso? Significa que no sirve. No ha pasado las pruebas. Vamos a hacer de carteros mientras los demás combaten. Quiero largarme de este trasto. Y yo también. Los barcos son como las mujeres, salen buenas o malas. Si sale mala, te deshaces de ella. Sí, pero ¿cómo te deshaces de un barco? ¿Sabes lo que es pedir un traslado de destino? Al capitán Clark del marinero de primera Sareki. Sáqueme de esta lata de sardinas inmediatamente. Clark, no quiero obligarte a hacerlo porque soy tu superior. Nos conocemos demasiado como para eso. Pero tienes que negar esos traslados. Lo siento, señor, pero no veo por qué. Henderson se deshizo de 30 hombres. Es cierto, pero no fue él quien los echó. Y en este caso son tus hombres los que están pidiendo el traslado. No puede ser. No llevaré a ningún hombre que no respete el barco. ¿No tengo el privilegio de no zarpar con una tripulación descontenta? Sí, lo tienes. Pero también tienes el privilegio de pagar el pato. Así que haz que estén contentos. ¿Qué sugiere usted, señor? No lo sé, Clark. Ese es tu trabajo. Pero recuerda, este es tu primer barco. No quiero que lo estropees. Sí, señor. ¿De qué barco eres? John Paul Jones. Dame un café. ¿Es de la Armada? ¿Por qué no solicitas un buen barco? Sí, es el mejor. Dame un vaso de leche caliente. Parece que nunca conseguimos terminar un baile. ¿Sorprendida? Sí, Nicky. ¿Cuál es tu actitud respecto al matrimonio?
Considero que es la elección más acertada para dos personas que se aman. ¿Entonces aceptas mi proposición? No sabía que te estabas declarando. ¿Qué creías que estaba haciendo, ensayando? Me sigo apellidando Boleslavski. Pronto será Dalagio. ¿De qué te ríes? Estaba pensando en cuando se lo digamos a mi padre. Bueno, hay que decírselo. No podemos casarnos sencillamente sin más. ¿Hacen falta invitados? Mi padre tiene que saberlo. ¿Por qué? ¿Para que tenga la oportunidad de rechazarme? Menuda historia. Me decido a casarme y el viejo me rechaza. ¿Y si no lo hace? ¿Por qué correr riesgos? Te lo he preguntado a ti y has dicho que sí. Nicky, te quiero muchísimo. Estoy loca por ti. Espera un momento. Durante 22 años he vivido con una mula testaruda. Te quiero, Mickey, pero aunque te quiera, no deseo atarme para toda la vida a otra mula. Si no te importa, yo... No, espera, Mary. El que alguna vez pierda los estribos no quiere decir que no pueda cambiar, no. Hablemos de este asunto con un poco de sensatez. No hay nada. Y con calma. Y ahora os declaro marido y mujer. Ya puedes decírselo a tu padre. Ah, no, se lo dirás tú. Espera un momento, Mary. Después de todo, tú estás más unida a tu padre que yo. No lo conozco lo suficiente. Es mejor que seas tú quien le dé la noticia. ¿No le parece? Bueno. Pero ahora también es su padre. Ya lo sé. Pero aún no me echo a la idea. Bueno, será mejor que escondamos los anillos. Muchas gracias. Vamos, cielo. Gracias. Vamos, vamos. No quería dejarle ir sin despejar todas las dudas. Mire estas radiografías. ¿Soy yo, señor? Parte de usted. Esto es lo que me preocupa. ¿Ve esa sombra? ¿Quieren dejarme en la playa por esta cosita? Esta cosita es una lesión en el pulmón, causada por el humo y los gases que respiró en la sala de máquinas. Se está curando, pero despídase del mar... Para siempre. Oh, no es tan grave como eso, señor. Me siento bien. Puedo estar en plena forma antes de que el Jones vuelva a zarpar. Lo siento, Boleslavski. Entregue el informe médico al capitán Clark. Recoja sus pertenencias del Jones y preséntese aquí para ponerse en tratamiento. A la orden, señor. Aquí. Te contaré un secreto. El Jones no ha superado las pruebas de navegación, pero ha aprobado las oposiciones para barco correo. Con lluvia, nieve, granizo o lo que sea, siempre cumplimos con nuestro deber o lo que sea. Regreso a bordo, señor. ¿Dónde está mi cepillo de dientes? ¿Qué más te da donde esté? Hace 6 semanas que no te lavas los dientes. No lo uso para limpiarme los dientes, sino los zapatos. ¿Qué estáis haciendo, chicos? El petate. No lo entiendo. Te lo explicaré con claridad. Coges las cosas de aquí y las pones aquí. A eso se le llama hacer el petate. Y ya estás listo para irte a otro barco mejor en cuanto aprueben los traslados. ¿Traslados? Ya lo vas cogiendo. Estamos hartos del Jones y de que todos se rían de nosotros. Esperad un momento, chicos. Si hacéis esto por mi culpa... Nos vamos de tu barco porque nos alistamos en la marina para luchar, no para llevar cartas. ¿Y cuál es la diferencia? Tenéis que hacer vuestro trabajo. Esto es una guerra. Queremos estar en un barco que dispare. Es el sucesor del Jones primero. Jones. Estoy harto de ese nombre. ¿No piensas hacer nada? He hecho todo lo que podía.
¿Os habíais fijado en esto? ¿Sabéis quién es? Es aquel de quien este barco ha tomado el nombre. John Paul Jones. Lee esto, Sareki. Vamos, léelo, listillo. Todavía no ha empezado a luchar. Sí. Jones armó una buena cuando lo dijo. Fue durante la batalla entre el viejo Bonhon Richard y el Cherubi. El tipo del que este barco ha tomado el nombre era el capitán del Bonhon Richard. De todas las bañeras con cañones que han existido, el Richard era la peor. Era una fragata de 40 cañones. Aunque Jones lo llamaba de otra forma. Pero no se lo decía a nadie. Solicitó un barco y se lo dieron. Reunió una tripulación y comenzó las pruebas de navegación. ¡Caray! ¡Qué pesadilla! Había vías de agua. No respondía al timón y además los cañones no disparaban. Cuando volvieron a puerto, la tripulación dijo a Jones que cogiera el barco y se lo devolviera a los franceses que se lo habían dado. No sé cómo consiguió que no lo abandonaran. Y se tiraron al mar a pelear. Se dieron de narices con los 42 cañones del Cherubi. Allí estaba el orgullo de la Armada Real y junto a él el Lion con sus 20 cañones y manejando los cañones soldados. Y aquellos soldados sí que sabían luchar. Vieron al Bonhon Richard y comenzaron a disparar con todo lo que tenían. Jones no podía hacer otra cosa que encajar lo que le lanzaban. Un oficial fue al alcázar desde donde Jones dirigía la batalla y dijo: ¡Se acabó, señor! ¡Nos hundiremos en menos de 20 minutos! ¡Pongámonos al costado del Cherubi y cuando nos hundamos le arrestaremos con nosotros! Dijo Jones. Para entonces, el Bonhon Richard estaba ardiendo de popa a proa. Y el capitán del Cherubi no podía ver nuestra bandera a causa del humo. ¡Abordad el Bonhon Richard! Dijo. ¿Habéis ardeado la bandera? ¿Os rendís? ¿Qué creéis que contestó Jones? Toma. Lee, Sareki. Lee lo que dijo. Todavía no he empezado a luchar. No estaba mintiendo. Lanzaron ganchos. Y Jones condujo a sus hombres a una de las batallas cuerpo a cuerpo más sangrientas de la historia. Fue la primera victoria naval americana. Y allí de pie, sobre la cubierta del Cherubi, se volvieron para mirar cómo el Bonhon Richard ardía y se hundía. Unos le vitoreaban. Otros cantaban emocionados. Y algunos se dieron la vuelta. Pero todos tenían lágrimas en los ojos. No sabían que amaban a ese barco hasta que tuvieron que luchar por él. Así eran las cosas entonces en la Armada. Y ese sentimiento ha seguido igual hasta nuestra época. Tu relación con el barco es igual que con una mujer. Cuando te casas es para lo bueno y lo malo. No puedes dejarla si las cosas van mal. No me hagáis caso. ¿Qué más da? Adelante. Iros todos a buscar un barco mejor. Creo que estamos listos para zarpar. ¿Qué te pasa, Kansas? Ya se te pasará.
¿Qué quieres? Soy el jefe de mantenimiento. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Estamos rumbo a Dusk Harbor. ¿Y tú qué haces? ¿Yo? Soy el primer ayudante de ese cerebro al que han nombrado jefe de mantenimiento. ¿Qué es esto? Condensación. Cuando construyo un barco lo hago bien. Esta junta pierde. Lo construiste bien, ¿eh? Mira. Te dije que lo había construido bien. ¿Cómo habrá llegado eso a bordo? No quiero ver ni una lata más. ¿Satisfecho? ¿Estás satisfecho? Oye, Molly. Me siento idiota por preguntarte esto, pero... ¿Puedo casarme con tu hija? ¿Qué? Te he hecho una pregunta, ¿qué contestas? ¡No! Para fortalecer sus posiciones en ataque. Barcos de suministro se dirigen hacia allí fuertemente escoltados. Un crucero japonés ha resultado hundido y otros 8 barcos han sufrido daños. Este gran movimiento de tropas japonesas va destinado a conseguir desembarcar en nuevas islas desde las que puedan atacar al continente. Por todos los demonios, vamos derechos hacia allí. Sí, sí, sí. Todos los barcos de guerra en aguas del norte del Pacífico, pónganse inmediatamente a las órdenes del mando de las fuerzas destacadas en las Aleutianas. Punto de reunión, X24Z. Cambia rumbo 310, señor. Atención todos. Les habla el capitán. Hemos cambiado el rumbo. Nos dirigimos al encuentro de otras unidades de combate para enfrentarnos a la flota japonesa. En cuanto al correo, nuestro deber es entregarlo, pero puede que haya un pequeño retraso. Buena suerte. Bueno, parece que el Jones ha declarado la guerra. Trae el mapa, vamos a echar una ojeada. Son los barcos que se dirigen al punto de reunión X240. Bien. ¿Qué es esto, John Paul Jones? Sí, señor. Iban a Dutch Harbor con correo. Diga a esa bañera que se quite de en medio, que se dirija a la Sitka hasta que no haya problemas. No podrían hundir ni a una bolsa de papel. Disculpe, señor. Adelante, Molly. Ya sé que no es asunto mío, pero... Es cierto, Molly. Hemos cambiado de rumbo, nos mandan a Sitka. ¿Sitka? Órdenes. No quieren que peleemos. No tienen derecho a hacernos eso. Ya lo han hecho. Habla el radar. Avión sin identificar en posición 342, señor. Distancia aproximada 100 millas. Explique. Contacto de radar, señor. Se acerca un avión sin identificar. Rumbo 342, distancia 100 millas. Manténgame informado. A la orden. Continúe informando. Órdenes son órdenes, Bolly, pero siempre he dicho que no se puede escapar de los problemas. A la orden, señor. ¿Ha pensado que si esos aviones no son de los nuestros, cambiar de rumbo no servirá de nada? Siguen sin identificar el avión, señor. Se acerca rápidamente rumbo 340 a 75 millas. Zafarrancho de combate. 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 Quédate con
amigo. Oye, no estoy de vacaciones. Este barco no admite pasajeros. Cállate. No te quedes con los brazos cruzados. Traed mantas, colchones, lo que sea. Aquí te pueden matar si te descuidas. De engañarte de una vez, Mickey. No puedes cortar la vía de agua con colchones y madera. En esta lata no hay con qué cortar la vía de agua. No creo que Danaher pueda impedir que el agua vaya hacia popa. Si el agua llega a las calderas, somos fiambres. Señor, detecto un submarino en 325 con rumbo 4500. Tenemos que alejarnos de él. ¿Con ese agujero en el costado? No lo conseguiremos. No hay otra solución. Pronto estaremos al alcance de sus torpedos. En cuanto oscurezca, podremos despistarlo. Vaya abajo y compruebe cómo va la reparación de los daños. A la orden. Timón a estribor. Timón a estribor. Todo avante. Motores todo avante. Motores todo avante, señor. Ahí viene el resto del océano. Señor Morton, a esta velocidad no podemos contener el agua, las maderas no resisten. Nos sigue un submarino. ¿Un submarino? No podemos mantenernos a flote, va a saltar en pedazos. ¿Qué es lo que quieren que hagamos, un milagro? No dejéis que el agua llegue a las calderas o no lo contamos. Sigo teniendo al submarino en la pantalla, rumbo 204 en 5000. ¿Estamos muy escorados? El inclinómetro marca 10 grados, señor. ¿El agua está llegando a las calderas? Sí, señor, y sigue subiendo. Por fin hemos perdido contacto con el submarino. No podíamos pedir una noche más oscura. ¿Cuánta es nuestra escora, Bert? 18 grados, señor.
¡Danahue! ¡Sigue entrando agua en la sala de máquinas! Todos los mamparos tienen grietas en las juntas, señor. Hay hombres trabajando en ellos. Ya nos ocuparemos luego de los mamparos. Es aquí donde hay que cortar la vía de agua y habría que hacerlo soldando. Ya no estás en las astilleras, Borrelaski. ¡Estás en un destructor! Sí, que además está yendo a pique. No se va a ir a pique. ¡Cuidado! ¡Agárrense! ¡Aguanta, Jones! ¡Aguanta! Otra vez escucho al submarino, señor. Rumbo 225 en 5500. Puente. No nos movemos, señor. Se han parado los motores. Llaman de la sala de máquinas, señor. Se han inundado las dos calderas. No hay presión en la bomba principal y las sumergibles no bastan para achicar el agua. Las dos calderas están inundadas. Las bombas sumergibles no pueden achicar el agua. El inclinómetro marca 22 grados, señor. Nos escoramos muy deprisa. Ponga el seguro a las cargas de profundidad. Ordene a todos los hombres que abandonen el barco. Abandonen el barco. Atención, abandonen el barco. 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 Atención, abandonen el barco. Abandonen el barco. Abandonen el barco. Abandonen el barco. Vámonos, vámonos. Vámonos, Kansas. Nani mua mea nai. Ki konga tomari masa. Destructor enemigo detectado por el sonar. No se recibe sonido de motores. Navegamos sumergidos. Objetivo no visible a través del periscopio. ¡Thompson! Lleve esto inmediatamente al bote número 3. ¡A la orden! ¡Vamos, Wally! ¡Sal de aquí! ¡Vamos! No abandone el barco, señor. Puedo reparar la grieta. Puede hundirse en cualquier momento. Hay 250 hombres que tienen que salvarse para luchar en otro barco. Sí, pero puedo salvarlo para que luchen desde él. Ahora que está parado y no tengo que luchar contra la presión del agua, puedo soldar la grieta. Aún seguimos estando al alcance del submarino. Pero querrán aprovechar sus torpedos en la oscuridad y esperarán hasta que amanezca para asegurar el blanco. No puede soldarlo antes de que amanezca. No quiero contradecir al señor Morton, pero Wally tiene razón. Déjeme intentarlo, señor. Me apuesto la vida que lo conseguiré. Déjeme unos cuantos hombres y desembarque al resto, señor. Solo unos pocos. Está bien, Wally. Elígelos. Gracias, señor. ¿Nicky? Vamos. ¿Kansas? ¿Cassie? ¿Lou? ¿Jerry? ¡Apartad las cabezas, que voy! ¡Deprisa, deprisa! ¡Haced sitio en los botes! Odio abandonar a un amigo cuando está en problemas. Oficial, abandone el barco. Cuida de ellos, Bert. Buena suerte. Gracias, señor. Vamos, timonel. Alejémonos del barco. El sonar sigue detectando al destructor enemigo. Seguimos sin ver el objetivo. Atacaremos al amanecer. 1:36 a.m. Tened cuidado con eso. ¡Molly!
¿Cuánto tardarás en soldarlo? Unas 3 horas. No puede ser, no habrá tanto tiempo de oscuridad. Mira, amanecerá a la 1:36. Cuando termines necesitaremos 40 minutos para calentar motores y recoger a los hombres si no se han alejado mucho. Tienes que terminar a las 12:50. Cuentas con 2 horas y 7 minutos. Adelante, Molly. A la orden, señor. ¿Puedes verlo? No, señor, pero seguro que sigue a flote. ¿No querías perder de vista a ese barco? Sí, pero eso era ayer. Capitán, escucho al submarino a unos 3.500 metros. ¿Has sellado los mamparos de atrás? Sí, ya están todos reparados. ¿Cómo está el generador diésel? Tienes luz y corriente para soldar. No dejes que se pare, ¿eh? Mickey, sigo oyendo al submarino. El submarino sigue ahí, señor. ¿Distancia? ¿Distancia? 3.700 metros. No entiendo por qué el submarino no nos lanza un torpedo. No quiere desperdiciarnos, esperará que amanezca y nos subirá cañonazos. ¡Qué gran consuelo! Queda una hora. Hago todo lo que puedo, señor. ¿Qué haces, Rezal? Sí. ¿Tienes algún problema? ¿Terminado aún? ¿Qué hora es, señor? Las 12:50. Ya he terminado, señor. Prepara las cargas de profundidad y ven al puente. A la orden, señor. Danahue, a la sala de máquinas. Las calderas están listas, señor. Casi. ¿Cuánto tardaremos en tener presión? Unos 20 minutos. Que sean 15. Que sean 10 y ni uno más. A la orden. ¿Qué tal, Casi? Ya tenemos presión, señor. Le estoy dando todo lo que aguanta. Periscopio a estribor, señor.
Coge el timón, Bolly. A la orden. Todo a estribor preparado para colisión. ¿Colisión? Sí, si las cargas de profundidad no lo destrozan, emergerá para rematarnos con el cañón. ¿Qué pasa, Bolly? ¿Crees que no aguantará? Sí, señor, es un gran barco. Demuéstrales lo que vales. Hemos conseguido. Lo hemos partido en dos. Le había dicho que era un gran barco, señor. Imposible evitar retraso a causa de encuentro con fuerzas hostiles. Nos dirigimos a Sitka con el correo como se nos había ordenado. Clark, postdata. La Marina Imperial Japonesa ha perdido 6 aviones y un submarino. Nosotros no hemos perdido ni una postal. Destructor americano hunde submarino y derriba 6 aviones. Buque correo se apunta a una espectacular victoria en su primer viaje. Victorioso destructor llega a puerto. El destructor John Paul Jones recibe la felicitación presidencial. Le di esto antes de que zarparan. Debía comunicárselo a usted. Ir a tierra y quedarse en tierra. Hacerse al mar en sus condiciones. ¿Para qué se cree que estamos los médicos? Lo siento, señor. Esta vez no quiero bromas. Pero, entre nosotros, Boleslaski, no sabe cuánto me alegro de que estuviera en este barco. Ah, ¿qué sabrán los médicos, Bolly? Descansa una temporada. Volverás al Jones y navegaremos juntos otra vez. No, nunca fue mi intención permanecer a bordo mucho tiempo. Como le dije, solo quería ver que comenzaba con buen pie. Ya ha demostrado de qué es capaz, señor. Ya no me necesita. Cuidaré bien el Jones, Bolly. Creo que es hora de marcharme. ¿No te despides de la tripulación? ¿Para qué? Estarán encantados de perderme de vista. Recoge tus cosas, te espero en cubierta. A la orden. No puedo creerlo. Bolly, no quieren que te vayas. Gracias, pero... Gracias, muchachos. No me necesitáis. Tenéis un buen segundo contramaestre. Solo hay una cosa que quiero que hagáis por mí. Cuando andéis por la calle, hacedlo erguidos, pavoneándoos, porque pertenecéis a la mejor lata de la armada. Y, en fin, hundid muchos barcos y que no se os mojen los pies. Buena suerte, Bolly. Nos veremos después de la guerra. Adiós, Bolly. Adiós. Espera, deja que te lleve las maletas. Adiós, Cassie. Ya no lo necesito. Gracias, Bolly. ¿Quieres venirte a San Diego conmigo, Kansas? Puedo arreglarlo. Mira, Bolly, ya van a la vez. Adiós, Kansas. Permiso para abandonar el barco, señor. Permiso concedido. Buena suerte. Gracias, señor. Bolly. Adiós, capitán.
Gracias por devolverme los galones. Ten esta. El ballardet. Es a ti a quien pertenece. Y gracias por darme el mejor barco de la armada. Adiós, cariño. ¿Qué pasa aquí? Oh, papá, mi marido. Creí que te había dicho no. Sí, pero eso fue cuando decías no a todo. ¿Recuerdas? ¿Por qué has elegido a uno de la armada? Todo el mundo a sus puestos, preparados para soltar amarras. Hará eso toda la vida, darte un beso y volver corriendo al barco. ¿Por qué no has elegido un marido de los que están siempre en casa como... ¿Como hizo mamá? Retírala. Cuídame bien el barco, hijo. Y tú, cuídamela bien a ella, papá. Vamos, papá, esos andares.